Escúchame. Desmontaré e iré a pie. Buen día. Estoy vigilando. ¿Ya quieres comerciar con los demás? Me alegro de verte. Para reclamar nuestro.
¡Allá voy! Debo estar acercándome a la señal. Ese cuello largo debe ser el que envía la señal. Tendré que buscar otra forma. Así no me preocuparé de que se agoten. Las coordenadas de Demeter que me dio Gaia están cerca. ¿Qué ha pasado aquí? La salvaje está atrapada. Moveos. No sé quiénes son estos, pero no seremos amigos. Acabaré con ellos antes de ir hacia las ruinas. ¡Manteneos atrás! ¡Ya con ellas! ¡Estás acabada! ¡Matadla! ¡Muerte a nuestros enemigos! ¿Quieres más? ¡Por los ancestros! ¡Que lo pague! ¡Defended el lugar! ¡Matadla! ¡Más salvaje! ¡Matad al indígena! ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Por los ancestros! ¡Pero que te duela! ¿Qué es esa gente? ¿Y por qué es tan agresiva? Llegaré rápido hasta Demeter por si hay más. Según Gaia,
Debería estar entre estas ruinas. Viejo complejo de oficinas. Seguro que luego las necesito. El invernadero. Centro puntero de investigación biotecnológica de Faro Automático Solutions. Una flor de metal. Demeter debería estar tras esa puerta, pero esas enredaderas bloquean el paso. Si no puedo cortarlas, tendré que buscar otro modo de entrar. Una habitación sin salida. Genial. Al menos... un diario. Acabo de hablar con el mando robótico americano. El tiempo se acaba. No tuve el valor de decirle a Jerez que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad. Parece que Corona Adamantina funciona. Pero aún debemos encontrar el modo de poner coto a las plantas trepadoras. Los de Cabel están en ello en la estación de pruebas Hiedra. Lo logrará. No hay otra. Corona Adamantina. Otro proyecto secreto. Si aquí crearon las flores de metal y las enredaderas, quizá averigüe cómo destruirlas. Si encuentro la estación Hiedra, ¿cómo salgo de aquí? Ya está. Genial. Esos otra vez. Sean quienes sean, me quieren muerta. Tendré cuidado. Vale. Podría cargarme a esos soldados sin hacer ruido. ¡Defended el lugar! ¡Matadla!
¡Defended el lugar! ¡Matadla! Adelante. Los he perdido. ¡Por los ancestros! ¡Defended el lugar! ¡Matadla! ¡Hora de morir! Sin hacer ruido. Deberíamos empezar por ahí. Depón tu hoja o lo pagarás caro. Veo a alguien. ¡Salvaje! ¡Buen disparo! ¡Empezaré por ti!
hablado conmigo en vez de intentar matarme. Buscaré cómo salir de este patio. Puerta promete. Me rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas. No voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre. ¿De dónde sacaste el foco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco. Es el ojo que revela el legado. El legado, ¿eh? El legado, la verdad, es en la oscuridad y los lugares remotos. Entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado, donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo. Por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. ¿Tú eres? Alba. Oráculo segundo de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Has encontrado algo donde se mencione? No, pero sí encontré algo parecido a un mapa, aunque era ilegible. Una pena. Quizá yo pueda leerlo. Ahí. ¿Cuántos archivos? Los he revisado. Busca en la sección instalación. Te lo dije, un archivo perdido. ¿No puedes ver el mapa? Vale. Tu foco es un modelo antiguo. No lee archivos creados después de mediados de la década de 2050. Pero los compartiré contigo. ¿Compartirlos? ¿Puedes ver lo que está perdido? ¡Y prohibido! Ni perdido ni prohibido. Es un formato nuevo. Ahí. Ahí tengo que ir. Oh, pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo. Los escombros bloquean el camino. ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí. No. Suponía que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude hacerlas funcionar. Vamos a probar con mi foco, ¿vale? Creo que estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez, pero no estoy segura. Bueno, vamos allá. Cuando tú me digas. Los ancestros nos han mostrado.
Vamos, en marcha. ¿Quieres que vaya contigo? Abrimos ese túnel entre las dos, ¿no? Hay otra salida más adelante. No puedo. Que no te separes. Tú primero. Fulgorita. Mejor leo. Vale. ¿Estás bien? Sí. Saldré de esta. Un modo de salir. Según el mapa, la salida estará cerca. Me alegro de volver a la superficie. Sí, era como estar en una tumba. Viene volando del complejo varias veces al día. Solo los ancestros saben por qué. Todos los ancestros murieron. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Hay problemas más urgentes. Sígueme. Podemos luchar o intentar escabullirnos. Tú decides. Máquinas.
¡Vamos allá! ¡Tenemos que luchar! Un conducto. Creo que puedo abrirlo. Te sigo de cerca. Usamos en la primera estación. ¡Hay más consolas aquí arriba! Pero no hay modo de alcanzarlas. No te muevas, iré a ver qué encuentro. No creo que pueda saltar ahí. Tendré que buscar otra forma. Habrá algo aquí que me ayude a llegar a las consolas. Oye, Aloy, ¿te importaría avisarme la próxima vez que vayas a reventar una pared? Lo intentaré. Allá vamos. Ahí hay un poco de espacio. Suministros. Ajá. Me vendrá bien. ¿Si muevo otra? Subirte en esta cosa, te llevaré hasta las consolas. ¡Exacto! ¡Un momento! ¡Deja que... ¡he saltado encima! ¡Alto! ¡Perfecto! Ahora puedo llegar desde aquí. Estoy en la consola. Espera, aquí hay datos. Bastantes. Pero están bloqueados. Algo restringe el acceso. Si no los consigo, mi misión aquí no tendrá éxito. Alba, te ayudaré. Si puedo, vale. Pero antes debemos salir de aquí. Sí. Hay que abrir la escotilla. A ver... Vale. Abriré una unidad de almacenamiento. Cerrada. Dentro habrá una célula de energía. Luego busca una entrada a la sala del generador. Vale, estoy en ello. Debo mover esto.
He encontrado la célula. Vuelven a tener corriente. Ya puedes llegar hasta mí. De camino. Tenemos que activar ambas consolas a la vez para abrir la escotilla. Iré a la otra consola. Tú quédate. Cuando tú me... ¿Estás lista? A la de dos. Uno... Dos. Iniciando prueba de vulnerabilidad de Global Valentina 12C15. Bueno, tenemos que llegar ahí. Iniciando el proceso de conversión de biomasa. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo apago esto? Mecanismo activado. Imposible cancelar. ¿Qué es esto? Así acabó el mundo. Prueba completada. Integridad estructural de corona de latina intacta. ¿Qué acabamos de ver? Alba. Te veo abajo. Compartiré un archivo. Diario de la prueba Olmo. Creo que es martes... ¿2? Da igual. Diré algo acerca del fin del mundo. Es irónico a más no poder. Hemos desarrollado la conversión de biomasa. Comida infinita para máquinas infinitas. Y ahora una carrera contrarreloj en busca de algo que se les indigeste. Pues funciona. Las máquinas de guerra no digieren las coronas. ¿Las desplegaremos a tiempo? Dios, eso espero. No lo entiendo. Tus ancestros fueron aniquilados. ¿No te lo dijo el legado? El tiempo de las cenizas. Pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos. Bueno, fabricaron máquinas que consumían cualquier forma de vida. Ya lo has visto. Es un milagro que algo sobreviviera. No quiero saberlo. No estoy aquí por eso. Necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente, no conocimiento prohibido de sus pecados. He de encontrar algo útil que pueda llevar de vuelta. Los supervisores me castigarán. Y peor aún, la gente morirá. ¿Lo entiendes? Mi familia. Mi hermana. La abandoné cuando tenía 14 años. Se le notaban los huesos. Morirán de hambre. Alba. Alba. Te entiendo. De verdad. Es difícil de explicar, pero tú y yo tenemos el mismo objetivo. Si tengo éxito, tu gente no necesitará más datos. Las cosas solas mejorarán. Pero aunque yo te crea, mi gente no lo hará. Tengo que llevar algo de vuelta. Vale.
Iremos a la estación Yetra. En cuanto nos libremos de esas enredaderas, accederé al núcleo de datos. Seguro que está allí. Sé que si lo consigo, desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar. Eso te dará algo que llevar a casa. No sé si lo entiendo. Pero cada secreto es un laberinto. Los oráculos perseveran. Adelante. Te sigo. Hay que seguir. La estación Yedra no estará lejos. Otro laberinto. Un aterrizaje poco elegante. Las flores de ¿están hechas para impedir los estragos causados por el tiempo de las cenizas? Eso parece. Vale, no te lo he preguntado, pero ¿eres de por aquí? De acuerdo. A ver cómo entramos en los terrenos de la prueba. Será la estación de pruebas Yedra. Ojalá contenga la respuesta. Todo está muy... tranquilo. Ya. ¡Vaya! ¡Otra de esas máquinas! ¿Puede volverse invisible? Tendremos que acabar con ella para llegar a la estación de pruebas. ¿Vienes? Sí. ¡Estás herida!
¡Es increíble! Aterrador, pero increíble. Una de las flores. Has ayudado. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Hiedra. Entretenernos. Quizá haya más máquinas. Tiene que haber información útil sobre la corona adamantina. Espero que tu foco vea algo más que el mío. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Viste algo? Una cuarta estación. Sauce. La consola sigue operativa. Parece que está bajo el agua. Otro diario. Ya la investigaré en otro momento. En todos los sentidos. Las coronas funcionan. Y Cavell ha ideado una manera de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa una enzima que provoca que las coronas se fagociten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico americano, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra capacidad ofensiva en un 375%. No llegamos ni de lejos. No puedo irme sin lo que necesito. Que lo merecemos. Lo merezco. Por lo que creé aquí. Es mi última entrada antes de la evacuación. Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Nos libraremos de las enredaderas que producen las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allí desde la próxima sala. Dentro. Nos toca escalar. Yo te sigo. Podemos bajar con la tirolina. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Fácil! Debemos apresurar. ¿Ahora qué? Ahora, por el núcleo de datos. Como iba diciendo, es increíble que hayas podido con todos esos soldados tú sola. Debemos apresurarnos. Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió refuerzos. Podrían llegar en cualquier momento. Sí. Espero que funcione el módulo nuevo. Está floreciendo. A ver si el software funciona. Las enredaderas.
se deshace. Despejada. Llevemos a Demeter a casa. Demeter. Es hora de volver a casa. Con Gaia. La semilla de la vida. Elizabeth Soken. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función olvidada de Demeter. ¿Pero qué has hecho? Nunca había visto eso en mi foco. He encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Bueno, el núcleo estaba muy controlado. Pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Te podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos. Y casi todos hablan de agricultura. Sí, nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Eso que dijiste antes... ¡Alba! ¡Alto el fuego! Por la palabra de los ancestros, debéis parar. Mirad, ¿a quién habéis disparado? ¡Ese salvaje mató a nuestros soldados! Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. Ven, mírala. ¿No lo ves? Elizabeth Sobek está ante ti. Una ancestro renacida. ¡Oráculo! Llevemos al ancestro a casa. Nosotros la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Habéis oído al oráculo. Tenemos los datos. Vosotros conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos a Arribo. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. Y yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. ¿Qué dijiste sobre tener el mismo objetivo? ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y lo agradezco. Pero debes irte. Te volveré a ver. Pronto volveremos a Arribo del Legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Está al oeste, en las ruinas cerca del puente roto. San Francisco. Sí, conoces bien el legado. Arribo está en el extremo noreste de la ciudad hundida. En el archipiélago las corrientes son feroces. El único acceso está al sur y protegido. Inténtalo solo si es preciso. Oráculo. ¿Qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros y no acabaría bien para nadie. Haré lo que dice Alba. Aunque debo llevar a Demeter hasta Gaia. Pero iré a ver al cuellilargo que estaba en el bosque antes de volver. Y ahora usaré el podazarcillos con las flores de metal que encontré. ¡Eso amortiguará la caída!
Dale, bestia. Es algo así como... Qué alegría volver a verte, Aloy. Veo que has recuperado a Demeter. Después de integrar Éter, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico se ha visto aumentada. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Afortunadamente, hemos elaborado un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Baal, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se ha expandido de manera desenfrenada. Es demasiado grande para transferirlo, y el núcleo que has estado usando no lo contendrá. Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un sitio así, Géminis? Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí. La actividad sísmica perturbó la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. He estado. Los Tenak marcaron la entrada como una tierra ceremonial. Tendríamos que llevarte a mano. Tengo los planos de un efectivo, pero poco práctico equipo de transporte. Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando esté instalada en el primer núcleo, atraeré a Hefesto al segundo para atraparlo. Así procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, voy a necesitar bastante ayuda. ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría, pero no va a funcionar. Los Zenith te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es correcto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo. Pero ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenith? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas, ¿disimularíamos la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Os digo que no va a funcionar. Lo he probado. Hefesto ha eliminado el permiso alfa de su módulo de acceso. ¡Jamás lo capturaréis! Hará falta un permiso de más nivel. ¡Pero ese permiso no! El permiso Omega de Death Pharaoh, con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los alfas. Pero vas a tener que buscar Tebas, el búnker al que se retiró cuando acabó el mundo. Y nadie sabe dónde está ni los Zenith. Solo que estaba en algún lugar de San Francisco. No necesitaré más. Alba, el oráculo Quen, dijo que su pueblo montó una base en Arribo. La usan para buscar datos en San Francisco. Quizá ella nos ayude. Así que me toca ir hacia el oeste. Cuando no esté... ¿Podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Alba dice que los Quen tienen un ferry en la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco. Tengo que ir allí. Aloy, he logrado desbloquear otra sala cerca de los servidores. De acuerdo. Los antiguos crearon inventos maravillosos para ayudar a los demás, para ayudar al planeta. La tecnología puede hacer cosas asombrosas. Hasta que adquiere conciencia y decide cargarse a todo el mundo. Eres la alegría de la huerta, ¿sabes?
Solo para ti. Aloy, he oído que te diriges a la costa. Si necesitas reponer suministros, te recomiendo parar en Filo Abisal. Es una aldea del clan de las Tierras Bajas en mitad de la jungla, al suroeste de la Arboleda. Entendido. Gracias por el consejo.